Bien, pues vamos a hacer hoy un look un poco más dramático. Es un ahumado, entre comillas, porque bueno, los ahumados sería todo negro, pero a mí no me convence. Entonces, pues lo hago un poco a mi estilo, ¿vale? Y quedaría así. A ver si se puede apreciar. ¿Vale? Bien. Para comenzar, vamos a aplicar una prebase por todo nuestro párpado. Y un poco debajo de las pestañas, ¿vale? Bien. Voy a utilizar sobre todo esta paleta de NYX, ¿vale? Y para iluminar, vamos a dividir el ojo como en tres zonas, ¿vale? Primer tercio, segundo y tercero. El primer tercio, utilizar esta sombra que es de... Uf, no se ve nada. Ahí. Es de Bourjois en el tono 90 blanc. Es un blanco muy bonito, así perla. Y me gusta mucho para iluminar, ¿vale? Voy a utilizar un pincel más pequeño que el pincel Pony de Mercadona, porque con el Pony de Mercadona ocuparía todo el ojo, entonces voy a utilizar este un poco más pequeño. ¿Vale? Y lo vamos a aplicar en el primer tercio de nuestro párpado móvil. A ver si se ve bien. En el primer tercio. Es un blanco precioso, muy como perla. Si no tenéis este, es un blanco perla. No, y se apreciará con la luz. Pero bueno, así de lejos se aprecia un blanquito. Bien, pues con esta misma brocha voy a coger este gris, que bueno, es un gris más claro, un clarito. Lo pongo otra vez para que se vea bien. Este es un gris con un poco de purpurina, un poco shimmer, y lo vamos a aplicar en el segundo tercio de nuestro párpado. Bueno, no, realmente este color lo vamos a aplicar en todo el párpado restante y vamos a dibujar ya el arco que vamos a querer aquí, ¿vale? O sea, vamos a subir la sombra hasta donde nos gusta a nosotros que esté, ¿no? Para dibujar la V externa. Quedaría una cosa así, ¿vale? Bien. Pues de nuevo con este mismo pincel. Vamos a utilizar este gris oscuro, que también es un poco, muy poco shimmer, ¿vale? No tiene mucha purpurina. Y esto sí lo vamos a aplicar en el tercer tercio, por decirlo, ¿no? Primero, segundo y ya en el final del ojo prácticamente. Pero en vez de hacerlo como siempre, solamente arriba, lo vamos a aplicar también en el párpado móvil. Dibujando bien la V, ¿vale? Si nos gusta bien marcada, claro, a mí es que me gusta mucho, sobre todo si es un look así, me gusta marcarla con el pincel difuminador o un pincel difuminador que tenga, y vamos a difuminar un poco para que no se note tanto los cortes. Y vamos a aplicar con este mismo pincel difuminador, vamos a aplicar un poco de la sombra oscura. Un poco más al final del ojo, ¿vale?
Vamos a poner un poco más del gris intermedio aquí. Como a marcar bien esas tres zonas, luego lo vamos a difuminar, ¿vale? Y vamos a poner un poco más del blanquito. Y con el pincel difuminador, pues difuminamos. Con un pincel de este tipo, biselado, planito, vamos a coger el gris oscuro. Lo enseño de nuevo. El gris oscuro. Que aunque ahí no se aprecia, es más oscuro de lo que se ve en cámara. Y lo vamos a aplicar debajo de las pestañas inferiores. Entonces el look de sombras quedaría así. Ahora vamos a delinear con un lápiz negro o con lo que ustedes delineéis, con eyeliner líquido, lo que queráis. Y no vamos a hacer tampoco un trazo muy, muy grueso, ¿vale? Algo finito. Porque bueno, ya es bastante dramático como para añadirle una hiperlínea gorda. Vamos, si os gusta, pues adelante, ¿no? A mí me parece que ya es bastante oscurito. Y con una línea así finita. La línea de agua. ¿Veis cómo queda? Me gusta bastante este look. Para iluminar, pues vamos a utilizar el iluminador de cejas de Deli Plus. Podríais usar la sombra blanquita, a lo mejor. Lo que pasa es que tiene mucho brillito como para mi gusto, ¿eh? Para usarla en esa parte de. Vamos a rellenar ya las cejas. Tiene mucho brillo para usarlo en esa parte del ojo, me parece que va a quedar muy brillante. Y no, a mí personalmente no me convence los colores muy brillantes ahí. Antes lo usaba y he visto que no queda muy bonito. Bien, pues para terminar con nuestros ojos vamos a utilizar una máscara de pestañas. Vamos a intentar alargarla y darle el máximo volumen porque, bueno, se trata de marcar mucho nuestros ojos con este look. Ah, me llora el ojo ahora. Quedaría así, ¿vale? Para terminar con nuestro rostro vamos a aplicar un colorete, que voy a utilizar el de Essence Rosita. Y por último vamos a iluminar. Y para los labios, bueno, como es un look dramático en los ojos, pues no quiero resaltar mucho el labio, entonces voy a utilizar un brillo. Este es de L'Oréal, que es un brillo transparente normal. Y bueno, este sería nuestro look. Espero que os haya gustado, que os sirva. Para cualquier preguntita, ya sabéis, dejármela abajo del vídeo. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.